Hola, en este vídeo os voy a enseñar a pasar fotos, vídeos, música y cualquier tipo de archivos del PC a un pendrive o memoria USB, o al revés, del pendrive al ordenador con sistema operativo Windows. ¡Comenzamos! Lo primero que haremos será abrir la carpeta del PC donde tenemos los archivos que queremos transferir a la memoria USB. Aquí la tenemos. Esta ventana queremos tenerla así, en pequeño y a un lado de la pantalla. Supongamos que se abre así, ocupando toda la pantalla. Pues bien, solo tenemos que colocar el puntero del ratón encima de este símbolo y pulsar el botón izquierdo, es decir, el botón principal del ratón. La ventana, como veis, disminuye de tamaño. Además, si colocamos el puntero arriba de la ventana y mantenemos pulsado el botón izquierdo, podemos desplazar la ventana y colocarla en el lugar que queramos. En nuestro caso, la dejaremos a un lado. Introducimos el pendrive en una de las ranuras USB de nuestro PC. Automáticamente se abrirá una nueva ventana en la pantalla. Colocamos el puntero encima de la ventana y la desplazamos hacia el otro lado. El siguiente paso será seleccionar todos los archivos del PC que queremos pasar al pendrive, que en nuestro caso son archivos de música. Para seleccionarlos, colocamos el puntero debajo, pulsamos el botón izquierdo del ratón y lo mantenemos pulsado. Movemos el ratón hacia arriba, hasta cubrir todos los archivos. Soltamos el botón. Como veis, todos los archivos están seleccionados. Seguidamente, colocamos el puntero en cualquier zona marcada. Volvemos a pulsar el botón izquierdo y sin soltarlo, desplazamos el ratón hasta la carpeta del pendrive. Soltamos el botón y los archivos se copiarán en esta carpeta. Con este método, estos archivos no se borrarán del ordenador. Los mantendremos tanto en él como en el pendrive. Cerramos las carpetas pulsando en el símbolo X de cada una. Y ya podemos sacar el pendrive de su ranura. Si queremos pasar los archivos al revés, es decir, del pendrive al PC, el proceso es exactamente el mismo. Seleccionamos todos los archivos de la carpeta del pendrive y los arrastramos hasta la carpeta del PC donde queremos almacenarlos. Ya los tenemos copiados. Los tenemos en ambas carpetas. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, por favor, pulsa like y comparte el vídeo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.